Leocadia Longino, una anciana de un poblado indígena en una montaña del central estado mexicano de Hidalgo, recorría con la mirada la laguna frente a la que vive mientras narraba que la pandemia del nuevo coronavirus ahuyentó visitantes y despertó miedo en su comunidad. Las boscosas orillas y aguas cristalinas de la presa del poblado de Santa Ana Tzacuala, una localidad pobre enclavada en la Sierra Otomitepegua, atraían antes a bañistas que consumían los platos de pez trucha que Leocadia cocina en su pequeño restaurante familiar de paredes de madera. El temor y las restricciones ante la pandemia modificaron la vida del poblado de indígenas náhuatl perteneciente a la municipalidad de Acaxochitlán, pero ahora ella se sentía entusiasmada y más segura después de un año de preocupaciones. El martes, Leocadia recibió la vacuna contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac, luego de que el gobierno mexicano destinó un embarque transportado desde China a finales de febrero para la vacunación de adultos mayores de zonas pobres del país. Sí, yo digo que la vacuna pues es una nueva vida, una nueva salvación para que nos salve, para que no nos enfermemos. El gobierno mexicano envió una parte del lote de vacunas de Sinovac a comunidades de indígenas náhuatl, otomíes y tepeguas de 6 municipalidades enclavadas en la boscosa sierra, en el este de Hidalgo, porque padecen pobreza, alta marginación y falta de acceso a servicios de salud. El delegado de Programas para el Desarrollo en Hidalgo, Abraham Mendoza, dijo que la falta de acceso a servicios de salud en la serrana región provocaba que a veces personas fallezcan sin enterarse de que tenían la COVID-19. Sin embargo, las características de la vacuna de Sinovac facilitan su aplicación en poblaciones alejadas de zonas urbanas porque las dosis se pueden almacenar a temperaturas normales de refrigerador. El acercar la vacuna a Sinovac pues es una posibilidad de que si se enferman, aunque no sean diagnosticados, pues afortunadamente no van a fallecer, ya que sabemos que con la inmunización se previenen sobre todo que se agraven los casos. México, que acumulaba más de 2,1 millones de casos confirmados y 192 mil muertes por la COVID-19, ha adquirido las vacunas para la campaña de vacunación por fases que inició en diciembre pasado, la cual actualmente se encuentra en la etapa de aplicar dosis a adultos mayores. Embarques de la vacuna de Sinovac comenzaron a llegar a México a partir de febrero como parte de una cooperación bilateral con China, país que se ha comprometido a hacer de las vacunas bienes públicos globales y trabajar para que sean accesibles y asequibles para naciones en desarrollo. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.